Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a esta sección de Mitzi TV. Y el día de hoy yo traigo una puesta en escena que la verdad, quienes ya tuvimos la fortuna de verla, la verdad es que deja un mensaje muy bonito. Pero ¿quién soy yo para explicarles? El día de hoy yo les tengo de invitado a Jorge Romero, productor, director y actor. Miren, nos vamos a regresar al teatro clásico y bueno, esta puesta en escena, Cyrano de Bergerac. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dice muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Todo muy bien, ¿tú qué tal? Oye, pues aquí un poco apresurada, la verdad es que la ciudad está caótica. Hoy está vuelta loca la ciudad. Sí, pero todo muy bien, ya fin de semana. Así es. Oye, pues platícanos, a mí me gustaría saber qué te llevó a producir esta puesta en escena. A mí me parece importante sobre todo que en la Ciudad de México sigan vigentes los clásicos. Esta obra, Cyrano de Bergerac, yo la conocí hace alrededor de 17 años. Me pareció muy potente, muy veraz y me parece que es un buen acercamiento para estas obras que no son de un lenguaje sencillo, que no son de una temática sencilla, pero que creo que son... Nada, son muy valiosas, ¿me explico? Entonces, yo me doy a la tarea, yo llevo ya años produciendo, dirigiendo y haciendo teatro clásico y me doy a la tarea de traer esta versión de Cyrano de Bergerac, que, como bien lo dices, es teatro clásico meramente hecho para que se vea como teatro clásico. No busco yo lastimar la línea argumental ni la belleza literaria, pero sí de alguna forma en la dirección. Algunos perfiles psicológicos de los personajes y unos rasgos de personalidad muy claros para que embonen dócilmente en la sociedad en la que vivimos hoy en día, con todos estos temas de relaciones tóxicas, de narcisismo, de manipulaciones. Entonces, me parece que esa es la labor principal como artistas, ¿no? Hacer catarsis en la sociedad. Y sin duda alguna es que estas obras de teatro clásico nos permiten hacerlo de una forma excelsa. Así es. A partir de que tú tomas esta puesta en escena, ¿qué cambios son los que podríamos empezar a ver? Pues mira, sobre todo yo creo que estos personajes tan manoseados, insisto, yo los humanizo, no los romantizo, no los vuelvo como inalcanzables o incluso como ajenos, todo lo contrario, se vuelven tan íntimos para el público que el público puede empatizar directamente y puede espejearse, puede hacer estos paralelismos muy claros. Eso por un lado, también por otro lado. Me gusta pensar que estoy rompiendo la brecha generacional con la propuesta musical. La propuesta musical va de tener temas de la cultura pop tocadas con instrumentos barrocos a cargo de una de las bandas más icónicas a nivel internacional de folk celta que se llama The Triskels. Ellos tocan estas canciones emblemáticas de, pues, insisto, de la cultura pop en instrumentos barrocos. Entonces, digamos que de alguna forma se hace una especie de Inception a la gente sin entender por qué están sintiéndose cómodos con lo que está pasando con la ambientación completa. Entonces, creo que eso de alguna forma rompe las brechas generacionales y hace que la gente disfrute del espectáculo a un nivel diferente. Tanto es así que la gente nos ha dicho, fueron casi 3 horas de función y ni la sentí. Claro, sí. La verdad es que se pasa muy rápido el tiempo y sí, o sea, como lo dije al principio, te deja un mensaje pues totalmente muy adentro que la verdad sí, estas relaciones tóxicas, ahí es donde lo ves dentro de esta puesta en escena. Sí, exacto. De hecho, me gusta pensar que sí, el personaje de Cyrano es muy romántico, pero raya en lo tóxico, ¿no? En lo acosador. El personaje de Roxana es muy dócil, es muy bella, pero también termina siendo una narcisista manipuladora, ¿no? El conde Duguish es como el Sugar Daddy. Entonces podemos ver paralelismos muy claros, ¿no? Así es. A mí me gustaría saber, Cyrano de Bergerac, ¿cómo ha marcado a Jorge Romero? Uf. Mira, yo la conozco la obra a los 14 años, más o menos, y a partir de ahí yo adopto
la filosofía del mismo personaje, y la filosofía del personaje revoluciona tanto mi cabeza que durante estos 17 años de avance yo he profesado esta filosofía como la de los no gracias, como la de mis elegancias son morales, o el mero, me lo pago más caro yo repitiéndomelo porque me gusta. Entonces, todas estas filosofías yo las voy profesando porque me siembra hasta los huesos lo heroico que puede sonar, lo obstinado que es el personaje, lo solitario que es, lo, ¿cómo lo puedo explicar? Determinante que es. Sin embargo, hay otra razón importante que me ha marcado, y es que también esta obra la conoció mi padre hace unos, la misma cantidad de años, y él siempre quiso verme haciendo el personaje. Él fallece hace 2 años y ya no me alcanzó a ver. Entonces se vuelve también un homenaje y se vuelve también para mí emblemático, porque aparte él decía que él era como Cyrano, ¿no? Y él enamoró a mi mamá con cartas y ahí tengo yo las cartas. Y entonces de pronto es como un homenaje hacia él a través de mí, pero él también está a través de mí representándolo. Hay muchas cosas de él que inserto al personaje. Entonces hay muchas aristas de las cuales yo me agarro para poder determinar que el personaje, sin duda alguna, ha representado mucho en mi vida. ¿Cómo fue la preparación del elenco? Claro. Mira, en la parte técnica, yo suelo hacer trabajo de mesa arduo con todas mis producciones, donde me gusta sobre todo situar a la gente, situar a los actores, contextualizarlos y checar detalles como de, pues, de entonación, ¿no? O sea, no de entonación vocal, sino de entonarnos a todos, entender el tono de la obra. Esta es, digamos, la primer parte. La segunda parte, pues, es empezar con el trazo, trazarlo todo y de ahí pues ir puliendo. Pero también está toda esta parte del entrenamiento con el sable, ¿no? Con el entrenamiento de esgrima. Entonces, pues la verdad es que se vuelve siempre como un proceso divertido y muy interesante, porque nos hace familia a todo el elenco. Tantas horas juntos, corriendo el mismo riesgo, digamos, de alguna forma en el momento de entrenar, o viviendo las mismas experiencias. Entonces se vuelve muy bello. A nivel artístico, me parece que hay que ser muy meticulosos con lo que queremos, con los personajes. Me parece que tenemos que cuidar mucho la estética, mucho el lenguaje. Y creo que se ha logrado, porque la gente ha hecho muy buenos comentarios del elenco completo. ¿Y cómo fue esta parte? Porque sabemos que Cristian, si no me equivoco, es la voz de las cartas que pues van dirigidas a Roxana por parte de Cyrano, y aquí es donde entra esta parte de estremecer al público, al oyente, porque la verdad es que, pues qué difícil, ¿no? Tener que buscar a otra persona para poder hablar de los sentimientos que tienes hacia esa persona. Claro, yo creo que podemos ver, como hoy en día la mayoría de las personas que tienen ciertas limitantes o que tienen capacidades diferentes, o incluso que tienen algún tipo como de deformidad, si lo queremos ver así, que creen todas estas personas que no tienen el derecho de amar ni expresar el amor. Creen que por tener una limitante física o psicológica o emocional no son merecedores del amor. Y creo que aquí lo que me gusta es la forma en la que Cyrano capitaliza esta parte y la forma en la que Cyrano empieza a meterse a través de la mente de Cristiano, de la imagen de Cristiano, de la voz de Cristian en Roxana, porque él no se cree merecedor. Fíjate que te voy a comentar algo. La actriz que hace a Roxana, que es mi esposa Adriana, hizo un análisis de un texto que le llegó, donde dice que realmente Roxana está enamorada de Cyrano, pero en la concepción de Roxana dice que si Cyrano estuviera enamorado de ella por cómo es de obstinado, ya se lo hubiera dicho. Entonces, como no se lo ha dicho, entonces probablemente ni la pela. Entonces ella se conforma con Cristian,
pero realmente está enamorada de Cyrano. Entonces, creo que todos podemos ver repetidamente esta situación donde nosotros no nos creemos capaces de enamorar a alguien porque lo vemos inalcanzable, porque, oye, es que mírame a mí y ella es tan hermosa, o míralo a él y yo soy tan. Entonces, creo que solitos nos ponemos las barreras, porque entrando en este paradigma, si Cyrano se hubiera aventado, digamos, a expresarle todo a Roxana, Roxana probablemente hubiera dicho, claro, porque lo que le gusta a Roxana, Roxana es apiosexual, entonces lo que le gusta es la forma de pensar de Cyrano, y pues literal se queda con el peor es nada, que es Cristian dice, bueno, está bonito el niño, y medio piensa como Cyrano porque se parecen sus letras, ¿no? Entonces es una lectura muy bella porque podemos darnos cuenta que realmente quien pudo haber tomado la decisión de que eso funcionara es Cyrano, pero él, insisto, por la deformidad, cree que no es merecedor de amar. Así es. ¿Qué tiempo se llevó la preparación de esta obra? Mira, yo personalmente llevo estudiando la obra alrededor de 15 años, bajando ideas, bosquejando y maqueteando. Pero realmente el proceso de montaje duró para la primera temporada un mes, para la segunda un mes y para esta tercera un mes. Quiere decir que del trabajo total hemos hecho alrededor de 3 meses de trabajo. Entonces yo le podría calcular que en esta tercera temporada ya tiene, aparte de 2 temporadas de función, tiene esos 3 meses de trabajo. Y ahorita Cyrano es el que trae este toque mágico, ¿no? La nariz, una parte que lo limitaba, y entramos en este tema de autoaceptación también. Pues a final de cuentas, ¿cómo fue esta parte de poner a Cyrano con este toque? Porque sabemos que la obra original no era tan, ahora sí que tan narizón, ¿no? Claro, pues mira, fíjate que desde el estreno en 1897 sí le hicieron un prostético a Coquelin. Coquelin es el actor que lo representó por primera vez y siempre le han puesto el prostético porque el argumento de Mont-Rostand es que Cyrano no era tan narizón, pero para teatralizarlo tuvieron que hacerlo exagerado y ahí que viene pues la nariz tan dibujada, ¿no? Yo decido hacer esta nariz que puede en momentos parecer demasiado grande, pero me parece que dentro de lo teatral que es el personaje y dentro de lo que vivimos hoy en día, justo si no es tan narizón, entonces la gente diría como, pues no es tan narizón, ¿no? Justo, ¿no? Pero no es tan narizón. Entonces yo creo que es justo exagerar este rasgo físico, este vicio de carácter del personaje, para que funcione, que, a ver, es lo que yo comentaba en alguna otra entrevista con el maestro Alfredo Budini, es que tanto la nariz como el chambergo, como el sable, son estos tótems del personaje, ¿no? Es como, no sé, si vemos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si vemos vaselina, bueno, sabemos que el tótem del personaje son los copetes y la chamarra de piel, y funciona igual con Cyrano, ¿no? La nariz, el chambergo y la espada son tótems, entonces tenía que ser grande, tenía que ser llamativa, tenía que ser grotesca, justamente, para que funcionara, y creo que funciona muy bien. A mí me parece que el trabajo que hizo Ernesto Cabrera, que es el artista plástico que se dedicó a moldear mi cara con la nariz. La verdad es que lo hizo fenomenal porque la nariz no, yo creo que no se ve tampoco tan falsa, ¿no? O sea, se ve, creo que muy bien. La gente ha dicho, wow, se ve muy bien la nariz. Entonces, yo estoy muy complacido con el trabajo del artista plástico. Y también algo muy importante y recalcar que Cyrano sentía un abandono femenino, ¿no? Y que en alguna parte de la obra es lo que le recalca a Roxana. Claro, fíjate, hay un texto que yo no tengo abierto que viene en el libro, yo ocupo la edición de Porrúa, y hay un texto maravilloso porque le dice Roxana Cyrano algo así como yo te falté
al mero final y le dice: no, querida, tú me regalaste algo que nadie me ha regalado, porque ni mi madre me ha mirado como tú me has mirado y nunca tuve hermanas, ninguna chica se acercó a mí, tú me regalaste al menos una amiga. Entonces yo creo que justo Cyrano no está enamorado de Roxana como tal, está enamorado de la aceptación, de la necesidad de aceptación de la figura fémina. Entonces justo, ¿no? Si nos vamos a este perfil psicológico, pues tiene como, pues, como mommy issues, ¿no? Digamos. Y algo muy padre que pues siento yo que marca esta puesta en escena es la banda en vivo, ¿no? Aparte que le agregan este lo comentabas al principio, ¿no? Este sonido de esta época. Claro, ¿no? Fíjate que me siento yo muy afortunado de poder contar con el talento de The Driscolls. Son cuatro músicos y multiinstrumentistas con una sensibilidad tal de poder hacer que canciones de Metallica o de Sting o de Daft Punk suenen al barroco. Y eso es algo muy complejo. A mí me encantó el proceso también de cómo ellos lo organizaron, porque pues evidentemente dentro de los arreglos que ellos hicieron, pues de pronto veías las partituras hechas específicas que ellos hicieron, partituras que ellos escribieron para que sonara de tal manera que uno no se da cuenta como tal que son estas canciones, medio las reconoce, pero no se da cuenta por también la instrumentación y demás. Aparte de que me encanta que juegan en la escena con nosotros, ¿no? Es necesario que estos músicos estén como el ente, como el personaje, y lo hacen a la perfección, juegan con nosotros, están siempre abonando. Entonces, es algo muy bello. La verdad es que es algo muy bello haber trabajado con ellos. Y bueno, seguir trabajando con ellos. Le agregan un violín y una guitarra, también participan. Pues realmente ellos, o sea, ¿te refieres a parte de? Ajá. Mira, lo que pasa es que en las temporadas pasadas se ocupaba solamente un violín y una guitarra, y en esta temporada traemos a toda la banda, donde sí hay un violín y una guitarra, pero aparte hay otro violín, ya hay un contrabajo, ya hay un cello, ya hay un acordeón y un glockenspiel, y entonces ya digamos que evolucionó de sonorizar solamente con dos instrumentos, pues sonorizan ahora con 10, ¿no? Entonces, pues sí, seguimos manteniendo la guitarra y el violín, pero ahora también tenemos más instrumentos, los silbatos también, que le dan una vida maravillosa, la percusión y demás. Y también recalcar que uno de los actores, si no me equivoco, fue maestro tuyo o viceversa, y también él participa en la parte del esgrima, ¿no? Sí, correcto. El maestro Manuel Kelly, fíjate, él fue maestro mío en la carrera, después empezamos a trabajar juntos. Yo le pierdo la pista porque yo viví en Cancún 5 años, y cuando regreso, yo retomo contacto con él porque empiezo mi montaje de Tenorio, de Don Juan Tenorio, y yo lo llamo para ser el Capitán Centellas, y de ahí para el Real venimos ya 2 años trabajando hombro con hombro. Yo admiro mucho lo que él hace, es una persona de teatro, agradezco mucho el apoyo que me regala, que me brinda, y me parece muy simbólico también cómo se dan las cosas, porque sí, efectivamente, él entrena a los cadetes, él entrena a los chavos, porque él da los talleres de esgrima en sus escuelas, él trabaja en varias escuelas y él da los talleres de esgrima para las escuelas y preparó a los chavos, prepara a los cadetes. Entonces él los prepara ya que están listos, yo articulo las coreografías y empezamos pues a trabajar así. Y lo que me parece muy simbólico es pensar que el Capitán Carbón entrena a los cadetes y Cyrano se los lleva a la guerra, ¿no? ¿Qué tan difícil fue juntar a la banda en vivo y poderlo juntar con todo el elenco? Porque a final de cuentas todos están en el escenario, todos se mueven al paso. Entonces, ¿qué tan difícil fue poder armar esta producción? Mira, como toda producción de mediano a grande formato, fueron horas, horas de ensayo.
horas de ensayo, cada quien hizo su parte por separado. El día que tuvimos que ensamblar todo el montaje con la banda, fueron 6 o 7 horas de ensayo, ¿sabes? Pero creo que como también yo tengo muy claro cómo funciona la obra o cómo está articulada la obra, yo por mi parte yo preparé a los actores y por mi parte preparé a los músicos, entonces cuando se ensambló todo, no sonó tan ajeno, ¿sabes? Porque ya los actores ya tenían la conciencia de en qué momento iban las canciones o en qué momento iba la musicalización, y los músicos ya tenían idea de en qué momento ellos entraban con tal escena o con tal pie o con tal texto. Entonces, solo fui ir ajustando, sobre todo las escenas de combate, porque el combate va muy puntual con la música, ¿no? Entonces, hay ciertos remates que hacen ellos. Eso fue lo que hubo que machar sobre todo. Pero creo que también, pues insisto, el elenco ya venía trabajando con música en vivo y ellos pues ya han trabajado anteriormente, uno de ellos como director musical de una obra de teatro. Entonces no estuvo tan complejo finalmente. Cyrano de Bergerac, ¿qué mensaje busca darle al público? Yo creo que Cyrano de Bergerac busca, voy a sonar un poco redundante, pero busca abrirse paso en una sociedad que lo repudia, buscando su propia autoinclusión forzada. ¿A qué me refiero? Él crea un mundo, lo inserta en esta sociedad y él, a fuerzas, busca integrarse en este mundo que él creó. ¿Sí me explico? Claro. Esta obra se va de gira este 2024 porque sabemos que ya finalizan este domingo esta tercera temporada. Fíjate que tuvimos la gran fortuna de extendernos un fin de semana más. Vamos a concluir el domingo 15 de septiembre. Hay planes de seguir con la temporada. Hay planes por ahí. Estoy ya empezando a gestionar una temporada muy chiquita, pero contundente, de Cyrano de Bergerac en la Casa Fuerte del Indio Fernández. Vamos a ver qué tal funciona. También estoy preparando a Don Juan Tenorio y esperando que el próximo año Cyrano pueda sí salir de gira. Por ahí tengo algunas propuestas en Querétaro, en Aguascalientes, en Mérida, en Cancún. Entonces vamos a ver cómo pinta todo, porque también, insisto, es una obra grandecita, ¿no? Entonces hay una infraestructura grande que checar. ¿Cuántos actores son los que están en escena? Mira, somos 22 actores y los 4 músicos. Ok. Ahorita se están presentando en uno de los lugares, pues, emblemáticos, la Capilla Gótica. ¿Qué días van a estar y en qué horarios? Estamos los sábados y domingos, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde, como bien dices, en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, este lugar tan mágico y tan lleno de arte y tan lleno de energía que nos permite y que nos acobija presenciar esta belleza de obra. Agradezco mucho, por cierto, a Esmeralda de los Reyes, que es la administradora del espacio. Pueden encontrar los boletos en Boletópolis o en taquilla, ahí 2 horas antes de la función en el teatro. Yo les aseguro que es una experiencia inigualable. Insisto, estamos buscando enaltecer el teatro independiente en México. Claro. ¿Va a haber alguna primicia para la gente que nos esté viendo? Claro. ¿Qué te parece si todos los que digan que vieron este programa, les hacemos un 2x1 en taquilla para que puedan entrar y gozar de la obra? Venga, pues me parece bien. Oye, pues, ¿algo más que quisieras agregar? Pues yo creo que, como en otras ocasiones, yo le pido a la gente que se acerque al teatro, que no se quede con esta idea que el teatro clásico es aburrido, que no se quede con la idea que, por ser teatro independiente, no está bien hecho, que no estamos a la altura de estas grandísimas producciones, las cuales yo agradezco mucho porque han abierto como punta de lanza el camino para que México se posicione como uno de los exponentes a nivel internacional más poderosos y más profesionales en el gremio artístico y en el gremio teatral.
pero nosotros también estamos dignificando. No tenemos estos millones para inyectarle al proyecto, pero lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho empeño y buscando, como bien dice Cyrano, buscar curar al teatro de los forúnculos. Así es. Pues Jorge, te agradecemos mucho nos hayas tomado esta entrevista. La verdad es que nosotros pues le vamos a seguir dando difusión. Una obra que todo mundo tiene que ver y aprender que el amor a la antigüita sí funciona, todavía existe gente que así se maneja y que las relaciones tóxicas pues no nos dejan nada bueno. Y pues también aprendernos a querer con los defectos que cada persona tenemos. Te agradezco mucho a ti por el espacio y por la gran labor que haces como agente del arte, ¿sabes? Te agradezco porque sigues haciendo difusión y esperamos, no sé si ya fuiste a vernos, esperamos, repitas. Sí, ya tuve el gusto de verlos, la verdad que yo quedé encantada y pues era un placer volverlos a ver. Seguro, pues ahí te esperamos. Te agradezco mucho una vez más. Muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente. Gracias, bye. Bye. Yo Radio, la evolución para tus sentidos.